Quiero una playera, Doctor García. A todos los que quieran la pueden encargar. Cascarita.com, a tu casa llegará. Ya no tienes pretexto, la tienes que portar. Las playeras del Doctor García te encantarán. Cascarita.com, Doctor García. Las playeras del mejor Doctor García. Compra tus playeras en Cascarita.com. No solo de comentarista, vívelo. Amigos de LuisGarcia.mx, aquí andamos sin zapatos, como Mauricio Garcés, ¿no? Me falta Sócrates para que me empiece aquí a traerme las cubas y las ginebras y demás cuestiones. El tema este que nos está empezando a violentar a muchos, ¿no? En lo particular no tanto, pero me gustaría que hubieran algunos filtros importantes. Es el asunto de los naturalizados y de los foráneos. Hoy rebasamos ya la cantidad de 130 y pico, una brutalidad. Está clarísimo, no hay que ser un genio, el asunto de los naturalizados no se puede controlar, es un asunto constitucional. El problema pasa puntualmente por los foráneos. Ahí es donde tú podrías empezar a hacer mucho mejores filtros y a evitar o a lograr que los naturalizados por lo menos tengan un poquito de mayor nivel. Lo hizo la Liga Premier y lo hizo de forma impresionante, en un momento donde su fútbol era triste, era apagado, no ganaba, había sido castigado en Europa. Puso filtros muy claros y muy evidentes con los foráneos. ¿Cuántas veces fuiste seleccionado nacional? Y lo puedes hacer desde el lugar, por supuesto, de los juveniles, selecciones juveniles y selección absoluta. También entiendo perfectamente que nuestro mercado ya se convirtió en un mercado de tercera posibilidad, porque si bien el primero es Europa, el segundo ya se colocó ahí muchos países, por supuesto, de Asia, ¿no? Equipos que pagan bastante bien, el asunto de China, inclusive también Arabia Saudita y demás lugares en donde futbolistas también buscan emigrar a esos lugares. Pero México sigue siendo un lugar totalmente importador. Es momento, no es ninguna broma, es momento y es momento urgente de poner filtros importantes para los foráneos. No se trata de ser mexicano al grito de guerra, ni de ser este patriotero barato, ni nacionalista, ni Juan Escutia con la bandera y tirarnos al vacío. Se trata de hacer mejor el medio mexicano, porque por ende la selección nacional va a encontrar en algún momento este quinto partido. No quiero decir que porque haya 50.000 naturalizados y 50.000 foráneos jugando en México, la selección azteca no haya llegado a ese famoso quinto partido, pero sí tiene algo que ver. Por supuesto, no es la situación medular, pero sí tiene muchísimo que ver que entre el naturalizado y el foráneo no nos están dando una mejor liga. Sencillamente, el problema tampoco pasa por la cantidad, sino por la calidad. Busquemos, y sobre todo los jerarcas del fútbol mexicano, establecer filtros claros, que por supuesto no se trata de que no venga nadie y que por los filtros que pongamos solo pueda aparecer uno o dos extranjeros cada año. No es cierto. Reduzcamos el asunto de los extranjeros en cuanto a número y sobre todo pongamos filtros para que los que vengan de alguna forma sean importantes y de mejor calidad. Hay que reconocer también que en este torneo muchos equipos apostaron por futbolistas sumamente interesantes, ¿no? Ecuatorianos, colombianos, en fin, hay inclusive brasileños, Sobis de Tigres parece un tipo sumamente interesante. Ojalá que esta apuesta, porque sí hubo varios equipos que apostaron por mejorar sus foráneos, nos ayude. Pero insisto, si no ponemos filtros contra ese tipo de situaciones, nos vamos a acabar asfixiando. Adiós.